En una vieja casa en París, cubierta de enredaderas, 12 niñas vivían, formadas en dos hileras. Madeleine era la más pequeña. Invierno, nieve y hielo son con lo que ella sueña. Madeleine, pronto se va a congelar. La nieve se sentaron a esperar. Pues ya querían ir a esquiar y patinar. Harían ángeles de una blancura especial. Pero este año, algo andaba mal. Diciembre fue casi tropical, sin señales de una tormenta invernal. Sor Clavel, ¿cuándo va a nevar? Pronto, ma chérie, pronto, pues ya casi es Navidad. Las niñas escribieron cartas, pues le pidieron cosas a Santa. Despiertas hasta tarde se quedaron, y listas interminables se elaboraron. ¡Pediré un microscopio! Y yo quiero un anillo brillante. Uno muy brillante. Y yo quiero un balón de fútbol. Madeleine, ¿tú qué quieres? ¿Qué le pediste a Santa? ¿Un caballete? ¿Un palo de hockey? ¿Un títere? Pedí dos cosas. ¿Qué quieres? ¿Qué pediste? ¡Dinos! ¡No! Lo siento, no puedo. ¡Es mi secreto! ¡No, dinos, más quieres que dinos! Más tarde, cuando fueron a la cama, poniendo la mente en la nada, las niñas soñaron con una nevada. Amaneció y qué desengaño. Hacía tanto calor como en verano. Cuando vea lo felices que son estas niñas, se alegrará de haberse unido a la junta directiva, Madame Baguette. Las niñas reunidas se hallaban mientras el estado del tiempo escuchaban. No cabe la menor duda de que no habrá nieve esta Navidad. ¡No puede ser! ¿No habrá nieve? Las niñas lloraban, y mientras las lágrimas derramaban, Lord Cuckoofat a la sala entraba. ¿Qué ocurre, Sor Clavel? Acabo de decirle a Madame Baguette que son unas niñas muy felices. Pero ahora están muy tristes. ¿Por qué no habrá nieve en Navidad? Oh, es que queríamos patinar y esquiar y arrojar bolas de nieve. Y también en la nieve hacer angelitos. ¡Oh, cielos! Fue tal la infelicidad que Lord Cuckoofat, sin pensar, dijo que las llevaría a otro lugar. Ustedes tendrán una blanca Navidad. Iremos a un lugar donde no cabe la menor duda que hay mucha nieve. Esa tarde, cuando las cuatro iban a dar, surcaron el tormentoso mar hacia donde nieve habrían de hallar. ¿Vamos, Lord Cuckoofat? Es una sorpresa, Madeleine. Pero tranquila, tengo amigos en lugares con mucha nieve. ¡Voilà! ¡Ya sé! ¡El Polo Norte! ¿De veras vamos al Polo Norte? ¡Ahí hay nieve! Y así, el lugar al que llegaron estaba lleno de nieve y congelado. ¡Madeleine, mija! ¡Qué bello! ¡Es el taller de Santa! ¡Oh, la, la! Madeleine, por favor, dime qué le pediste a Santa. No le diga a nadie, lo prometo. Bien, tuve dos deseos y el primero ya se cumplió. ¡Era la nieve! Y el segundo, si lo has de saber... Sylvie pensó en lo que Madeleine le hablaba y supuso que sin duda de una broma se trataba. Pero eso que pediste es imposible. ¿No lo tendrás para Navidad?
A nadie se le concedería ese deseo, nunca. Oh. Ay, amiga, ¿por qué no pides otra cosa? Algo que sí sea posible. No, Silvi. Pedí lo que más deseo. Y no perderé la fe. ¡Voilà! ¡Buen tiro! ¡Ahí te va esto! ¿Quién agojó eso? Oh, lo siento. Yo fui, los Coco Fat. ¡Tú fuiste, Madeline! ¡Atención! ¡Atención! Oh. Lo siento, buen hombre. Fue un accidente. Sí, ¿cómo no? ¡Oh, erais tú, Queen! Oh. ¿Cómo estás, querido amigo? ¡Hola! ¿Lord Coco Fat? Mira, estas son las niñas de las que te escribí. Niñas, él es Queen, el jefe duende de Santa. ¿El jefe duende? ¡Gusto de conocerlo, Monsieur Queen! Es un placer conocer niñas tan altas. Ahora, para no retrasarnos, vamos a ponernos en marcha. ¡Adelante! Y así, el duende llamado Queen los condujo a un hotel de por ahí. Justo a tiempo. Hasta pronto, amigas. Merci, au revoir. Vengan acá, niñas. Las he estado esperando. Yo soy Sor Clavel. Y ellas son las niñas. ¡Bonjour! Gusto en conocerlas. Aquí todos me dicen Granny. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué agradable es este lugar! ¡Miren! ¡Una fotografía de Santa! ¿Usted lo conoce personalmente? Pues así es, lo conozco. ¿Cree que podría entregarle estas cartas? Puedo hacer algo mejor. Llevarlas a que entreguen sus cartas al taller de Santa. ¡Ah! ¡Gracias, Granny! ¡Merci beaucoup! ¿Podemos darle a Santa las cartas en persona? Lo siento. Está planeando su ruta y no pueden distraerlo. Hoy es el día más ocupado del año. Lo comprendo. En una bodega de estantes colmada, 12 duendes trabajaban. Las niñas escucharon una algarabía en el cuarto donde juguetes había, mismos que Santa a todos los niños y niñas regalaría. Nuestras visitantes de París traen cartas importantes para Santa. Yo pedí un microscopio. Yo un anillo. ¿Y saben qué es lo que pedí? Un balón de fútbol. Más cartas de última hora. Se las daré a Santa. Bien, ¿y tú qué pediste? Es un secreto. No es hora de secretos. Estamos retrasados 46 segundos. ¡Avancen a nivel B! Madeline, ¿tú pediste una linterna? No. ¿Una guitarra? No. ¿Un mundo? ¿Una cuerda? ¿Un tren? Madeline, aún estás a tiempo para pedir otra cosa. Lo sé, Silvi, pero no perderé la fe. ¡Atención, duendes! ¡Hay que aumentar la producción! ¡Repito, hay que aumentar la producción! ¡Al nivel C! ¡Ayú! ¡Ayú! ¡B!
Vengan, mes petites. Debemos regresar al hotel. Ha sido un largo día. En dos hileras, el pan compartieron. Cepillaron sus dientes y a la cama fueron. Luego, cuando la noche avanzaba, Madeline sintió que algo le inquietaba. ¡Algo no está bien! Vio algo que le pareció raro. El jefe duende se hallaba agobiado. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayuda! Se vistió y como un rayo salió para ver qué era lo que al duende tanto preocupó. ¿Qué pasa, Monsieur Queen? Ven, mira. Ahí, en el taller entre los regalos, había 12 duendes muy resfriados. En dos hileras, mal se sentían. Tenían dolor de cabeza y tosían. Los duendes están resfriados. Tú lo has dicho. Y mañana por la noche es Nochebuena. Y no podré cumplir con mi programa. ¡Oh, no! Ya pasamos al nivel D y solo nos quedan 15 horas y 23 minutos para terminar la producción. Pero veo que la mayor parte del trabajo ya está hecho, Monsieur Queen. Sí, así es. Asia y Australia, listos. Lo mismo Norte y Sudamérica. África, listo. Antártida, listo. Pero me temo que aún no hemos envuelto ni seleccionado lo de todos los niños de Europa. ¡Y nos falta todo el país de Francia! ¡Ah! ¡Ese es mi país! No tiene caso. No lo lograremos. Los niños de Francia no solo no tendrán nieve este año, tampoco tendrán regalos de Navidad. ¡Oh, no! ¡Qué suerte tan rancia! No había regalos para Francia. ¡Qué logro! No puedo dejar que los niños de mi país se queden sin regalos de Navidad. ¡Despierten, mes amis! ¡Anda, Yvette! ¡Anda, Claude! ¡Hay trabajo que hacer! ¡Rápido! ¿Quieres que trabajemos en el taller de Santa? Despertó a las niñas y les trató de explicar que aunque no eran duendes podían ayudar. Seleccionar regalos. Madeline se arremangó la camisa y trabajó a toda prisa. El bache del Loire. ¡Listo! Ahora solo falta Bretaña. Pierre quiere un trenecito. ¡Listo! Jean-Paul quiere una bicicleta. ¡Listo! Y Giselle pidió un diccionario. Oh, no tiene caso. No lo lograremos. Quizá debamos darnos por vencidos. ¡Cancelemos la Navidad! ¿O qué haremos? Pero los niños esperan sus regalos. No podemos perder la fe. En esta época del año hay felicidad, pero a veces no hay tiempo para descansar. El tráfico es muy pesado en toda la ciudad. Hay mucho por hacer, pero con fe se puede lograr. Todo lo que necesitas es fe y esperanza en esta Navidad. Regalar amor no cuesta nada. Adorna tu árbol con estrellas de bondad. Si llegan los problemas y te causan aflicción, pequeños pueden ser si luchas con el corazón. La 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 la. Esa es nuestra canción. Todo lo que necesitas es fe y esperanza en esta Navidad. Regalar amor no cuesta nada.
árbol con estrellas de bondad. Todo lo que necesitas es fe y esperanza en esta Navidad. Regala amor, no cuesta nada. Adorna tu árbol con estrellas de bondad. Y así, cuando la noche estaba por terminar, los regalos quedaron listos para que Santa los pudiera entregar. Madeline, hay mucho que cargar, pero sé que podemos lograrlo. Creí que se había rendido, Monsieur Quinn. Pues, tú cambiaste mi opinión sobre eso, Madeline. Tú y tus amigas. Ahora... ¡Comiencen fase de carga! ¡Comiencen fase de carga! Entonces se escuchó un sonido. ¡Achú, achú! Monique y Anne no andaban bien de salud. Luego también Nicole, Daniel y Lulu. La gripe atacó a todas sin distinción. 11 niñas en mala situación. Lord Cuckoofat tampoco se sentía bien. Y Sor Clavel se enfermó también. Las enfermas fueron a la cama. Ninguna contenta y todas haciendo drama. Pero una de ellas bien se sentía. Era Madeline, aún con energía. Madeline, ya terminamos. Vuelve al hotel y duerme un poco. Buenas noches. Digo, buenos días, Monsieur Quinn. Madeline es muy especial. Me aseguraré de que ella y sus amigas reciban lo que pidieron a Santa. Silvi, un microscopio. Listo. Daniel pidió un anillo. Listo. Nona, listo. Danin, listo. Monique, listo. Clo, listo. Pero no hay carta de Madeline. ¿Cómo sabré qué voy a darle? Era cierto. Tal como Quinn pensó, la carta de Madeline desapareció. ¿Cómo sabrá Santa qué debe regalarle? ¡Oh, qué terrible! ¡Está nevando! Afuera, en el aire helado, la nieve caía por todos lados. Madeline un sonido escuchó. Se detuvo y alrededor miró. Una criatura se movía cerca del portón y era mucho más grande que un ratón. ¡Madeline, feliz Navidad! Mis duendes y mi esposa me dijeron que te habías portado muy bien. ¿Tu esposa? No conozco a tu esposa. Pero la conoces tú. ¿Eh? ¡Oh! ¿Te refieres a Granny? ¿Ella es la señora Claus? Exacto. Y me dijo que aunque todo iba mal, tú no te diste por vencida. Así que mereces algo especial para Navidad. Pero yo ya recibí los dos regalos que te pedí, Santa. ¿Cuáles fueron? Oh, el primero fue una blanca Navidad. El otro fue conocerte y hablar contigo. Merci, Santa, por los regalos que nos diste a mí y a mis amigas. Este año quisiera hacer algo por ti. Pues gracias, mi pequeña. Voy a hornear un bush de Noel, mi pastel de Navidad favorito. Es un tronco hecho de chocolate. Gracias, Madeline. Lo estaré esperando. Y toma un detallito para que me recuerdes. Oh, merci beaucoup, Santa. Pero, ¿no se te enfriará la cabeza? No te preocupes, Madeline. Tengo uno de repuesto.
¡Ahora debo terminar de preparar mi viaje de esta noche! ¡Rayo Noel, Santa! ¡Feliz Navidad, Madeline! Ahí está la carta de Madeline. Santa la tuvo todo el tiempo. Cuando hay alegría, hay Navidad. ¡Feliz Navidad! Y eso es todo. No queda más por contar. En una vieja casa en París, cubierta de enredaderas, 12 niñas vivían, formadas en dos hileras. Madeline era la más pequeña. En dos hileras un barco tomaron y rumbo al Polo Norte se marcharon. Y ahí, con muchos ¡ahs! Y ¡ohs!, Madeline conoció a Santa Claus. ¡Santa! ¡Eres tú! ¡De veras eres tú! En la Nochebuena, las niñas no estaban bien. Ni Lord Cuckoofat. Y Sor Clavel estaba enferma también. Oh. Los duendes de Santa se sentían mal. Pero Madeline tenía una energía especial. ¡Angelitos de nieve! Se le ocurrió que era hora de hornear un delicioso pan francés de Navidad. ¡Listo! Ahora necesito huevos y una vasija. Mis panecillos de Navidad de chocolate animarán a todos. ¡Ups! Seis huevos y azúcar. Midió y agregó, y ruidosamente lo batió, hasta que una rica masa resultó. ¡Oh! ¡Qué desorden! La cocina muy sucia quedó, así que limpió y limpió, hasta que bien aseada la dejó. Ahora la mejor parte. ¡Magnifique! ¡Le llevaré a Santa! ¿Santa? ¿Qué? Oh, ¡Madeline! Estaba dando los últimos toques a mi plan de vuelo. Pensé que te gustaría un panecillo. ¿Qué tienes ahí? ¡Voilà! ¡Panecillos de Navidad! ¡Ah! ¡Gracias, Madeline! ¡Está delicioso! ¿Puedo pedirte otro? ¡Por supuesto! Amarres del arnés, listo. Cuernos afilados, listo. Entonces, con una sonrisa feliz, Madeline encontró al duende llamado Queen. ¿Monsieur Queen? No tengo tiempo, Madeline. El despegue es a las 0 horas 40 minutos. ¡Voilà! ¡Le traje panecillos! ¡Gracias, Madeline! ¡Atención! ¡Todos los renos a sus puestos! ¡Oh! ¡S'il vous plaît, renos! ¡Dos hileras! ¡Tout suite! ¡Shh!
Nunca me habían obedecido así. Claro que nunca les había dado panecillos recién horneados. ¡Ulala! Tranquilo, hay para todos. Pastelillos de chocolate para los renos. Luego a subir por más postres navideños. ¿Cómo se sienten, Mesa Miss? Bien, mejor, Madeline. De hecho, tengo mucha hambre. ¡Wow, sí! ¿Y yo? Bien, recién horneé algunos panecillos de Noel. Les traeré unos. ¡Merci, Madeline! ¿Pero dónde los panecillos antes dejó? Solo un plato vacío encontró. ¡Oh! ¡Ya no hay panecillos! ¡Qué horror! Madeline, vine a ver si necesitas ayuda. ¡Mira eso! ¡Solo quedan algunas migajas! ¡Oh, no te preocupes, Nicole! ¡Vuelve a la cama! ¡Tardaré solo unos minutos! ¡Merci, Madeline! Bueno, aquí vamos de nuevo. Así que Madeline comenzó desde cero y pronto terminó. Otro lote entero. Luego puso los panecillos a enfriar y tuvo la seguridad de que a todas sus amigas les iban a encantar. Los panecillos estarán listos en un minuto. ¡Desaparecieron de nuevo! ¡Qué terrible! ¡Qué loco! ¡Santa se va! Para su travesía navideña, Santa se preparó. Luego despegó. ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, renos! O al menos lo intentó. ¡Oh, no! Parece que tenemos demasiado sobrepeso esta noche, amiguitos. ¡A intentarlo de nuevo! ¿Listos? ¡Vamos todos! ¿Eh? Y esa noche de nuevo, el trineo de Santa alzó el vuelo. ¡Ah! ¡Ya! ¡Fue un espectáculo de los buenos! Cuando Santa se fue, Madeline mezcló más harina. Pero al llegar arriba, supo que un problema había. ¡Oh, no! Los panecillos tan tarde llegaron que las niñas no los esperaron. Madeline, ¿sigues despierta? Soy Clavel. ¿Se siente mejor de su resfriado? Oui, Madeline, merci. ¿Es hora de dormir, ma chérie? Bonne nuit, Sor Clavel. Bonne nuit, Madeline. Sé que dormirás muy bien. Pero voy a despertar temprano. Tal vez a tiempo para ver volver a Santa. Para esa hora, Santa iba en camino a entregar los regalos a los niños. ¡Primera parada, Finlandia! No fue un buen aterrizaje, pero lo que importa es que los niños reciban sus regalos. En la primera casa, tenemos a dos hermanitas que se portan muy bien. Fue a la chimenea. Mucha prisa tenía. ¡Ahí vamos! Más pronto notó que no cabía. ¡Esta chimenea encogió desde el año pasado! ¡Y tengo que meter el estómago! De nada le sirvió aguantar el aliento, pues Santa se había atorado por completo.
¡Ay, por favor, amigos renos! ¿Pueden ayudarme? ¡Uno, dos, tres! ¡Empujen! Los renos intentaron darle un empujón, pero no tenía caso. No fue la solución. ¡Hay que intentar otra cosa! Intentaron darle vueltas una y otra vez. Luego él intentó meterse al revés. ¡Amigos! Incluso en la casa vecina intentó. Y luego de mil maneras trató y trató. ¡No tiene caso! ¡Por favor, puede sacarme de aquí! Sus gritos de auxilio fueron escuchados. Y uno de sus renos vino a rescatarlo. Gracias, amigo. En todo el mundo, los niños esperaban los regalos que tanto deseaban. Cada vez que Santa iba a otro lugar, pasaba por la misma dificultad. Estamos en graves problemas. Y todo es mi culpa. Comí demasiadas golosinas, además de dos platos llenos de panecillos de Madeleine. ¿Y tú, Trueno? Me temo que también has comido demasiado. Toda esa azúcar te tiene acelerado y muy sin control. Madeleine soñaba mientras dormía que a todas les encantaba lo que recibían. ¡Sí! ¡Oh, qué será! ¡Oh! ¡Es Santa! ¡Ya llegó con los regalos! Pero es muy pronto para volver. Algo no está bien. Afuera, bajo la luz de la luna, tuvo una visión triste como ninguna. Oh, ya no tiene caso. Santa, ¿algún problema? Uno muy grande, Madeleine. Me topé con un problema de chimenea. Es que me comí muchos de tus panecillos de Navidad. De hecho, me los comí todos. No sabía dónde estaban. ¡Aquí es donde están! La próxima vez comeré uno. Si acaso dos. Pero ahora debo pensar en otro modo de bajar los regalos por las chimeneas. No creo que pueda ayudar, Santa. Tal vez puedas, Madeleine. Ayudaste mucho con los juguetes. ¡Veamos! Entonces ambos se pusieron a planear cómo hacer para los regalos entregar. ¿Y qué tal si arrojo los regalos y apunto a las chimeneas? Creo que no tengo puntería para eso. Tal vez con una caña de pescar puedas bajar los regalos por la chimenea. Pero luego, ¿cómo los desenganchas? O tal vez si uno de los renos baja con los regalos. Pero los renos no saben escalar chimeneas. Cada vez que se daba una sugerencia, se demostraba que era una incoherencia. Creo que nada funcionará. Será la primera Navidad sin regalos. ¡Oh, Santa! ¡No te rindas! ¡Hallaremos el modo de repartir los regalos! ¡Espero! Al revisar la mala situación, Madeleine tuvo una inspiración y gritó con emoción. ¡Un momento! ¡Tengo una idea! ¡Madeleine! ¡Eso puede funcionar! ¡Eres pequeña, pero tienes muy grandes ideas! Y aunque pronto llegaría la mañana, ambos se prepararon para su hazaña. ¡Lista para partir, Santa! Lo siento, Madeleine. No puedes ir así. ¿No? No.
¡Necesitas esto! ¡Oh, es cierto! ¡Ahora estoy lista! Madeline estaba más que dispuesta, pues volar la ponía muy contenta. ¿Lista, Madeline? ¡Lista, Santa! ¡A volar! ¡A volar! ¡A volar! ¡Oh, voilà! ¡Estamos volando! ¡Oh, esto es magnifique! Mi sueño fue volar con Santa, saludando a todos al pasar, flotando al ritmo de los cascabeles, en el estrellado cielo de Navidad. ¡Aquí voy! ¡Qué alegría ayudar a Santa! Dar regalos con el corazón, llenar las botas que hay en cada casa, dejando alegría e ilusión. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué emoción! Recordar esta noche siempre. ¡Oh, oh, oh, oh! Que la ilusión habite en nuestro corazón eternamente. Mi sueño fue volar con Santa, desde ese a Galápagos viajar, compartir la magia del momento, repartiendo ilusión a todo hogar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué emoción! Recordar esta noche siempre. ¡Oh, oh, oh! Que la ilusión habite en nuestro corazón eternamente. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué emoción! Que la alegría y el amor de la Navidad perduren siempre. Para ti, Santa. Gracias, Madeline. Pero creo que la guardaré para otra noche. ¡Es una buena idea! ¡Allá vamos! Fue una noche muy especial. Una noche de dar felicidad a los niños de toda ciudad. Pero lo que hizo a Madeline más feliz fue repartir regalos en París. ¿Joyeux Noël, Pepito? El trineo se movió a gran velocidad mientras llevaban los regalos a cada lugar. Luego Sor Clavel sintió su corazón palpitar. ¡Oh! ¡Algo no está bien! ¡Casi es el amanecer! ¡Y Santa Claus aún no regresa! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¿Dónde está Madeline? ¡Ah! ¡Ese debe ser Santa! Tal vez sepa dónde fue Madeline. ¡Oh! ¡Madeline! ¡Ma chérie! ¿Asombrada? Abrió los ojos de par en par cuando vio a Madeline con los regalos entrar. Y pronto, las demás gritaban y reían cuando vieron lo que en sus botas había. ¡Mi microscopio! ¡Mi anillo! ¡Mi balón de fútbol! Ahora, ¿qué tal algo sabroso? Los famosos panecillos de Madeline. ¡Uy! Y también para usted tengo algo. Mejor que un pastel. La mejor sorpresa al final llegó
cuando Madeline a su amigo presentó. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, niñas! ¡Santa! ¡Santa Claus! ¡Papá Noel! ¡Sí! ¡Fantástico! Toma, Santa, prueba un panecillo navideño de Madeline. No, gracias, Silvi. Tengo que cuidar mi figura, ¿verdad, Madeline? ¡Uy, Santa! Y más tarde en esa noche de Navidad, junto a la luz de las velas, se reunieron en paz. Yo quiero el pan y la mantequilla, pero más que nada, quiero a mis amigas. ¡Me gusta esta comida de Navidad! Madeline, ¿no nos has dicho cuál fue tu regalo de Navidad? Recibí justo lo que quería. ¿Y dónde está? Déjanos verlo. Es algo que no pueden ver. Compartí la Navidad con Santa y averigüé que lo mejor de la Navidad es dar. Y lo recordaré por siempre. Yo también, Madeline. Siempre recordaré a la niña que me enseñó a no perder la fe. Y una vez más, como cada Navidad, los niños tuvieron regalos y felicidad. Y eso es todo. No queda más por contar. En una vieja casa en París, cubierta de enredaderas. Doce niñas vivían, formadas en dos hileras. Madeline era la más pequeña. En invierno, le gustaba patinar. ¡Cuidado! Aunque ni un ocho sabía trazar. Sor Clavel gritó, «Vengan acá, la fiesta de cumpleaños ya va a comenzar». «Vengan, mes enfants, ya es hora de la fiesta de Madeline». ¿Este regalo es de todas ustedes? Está muy pesado. ¿Qué será? ¡Ábrelo, ya verás! ¡Oh, no! ¡Patines! ¡Qué hermosos están! ¡Son muy veloces! ¡Como los que usan los profesionales! ¡Merci! ¡Me encantan! ¡Los voy a usar ahora mismo! Madeline, pero ¿qué hay del pastel? ¡Comeré después!
Madeline dejó el pastel para más tarde y se fue a practicar su patinaje. ¡Alonso! ¡En marcha! ¡Madeline, cuidado! ¡Son patines muy veloces! Yo ocasioné todo esto. Hay que irnos. ¡Es terrible! ¡Tonterías! Todos los que patinan se caen. Tienes el talento y el valor para ser una gran patinadora, jovencita. ¿Moi? ¡Claro! Lo que necesitas son lecciones. ¡Muchas lecciones! Y practicar, practicar y practicar. ¡Un ocho perfecto! ¿Pero quién será ella? Es la gran Sophie Dubois. Sophie era la mejor del equipo nacional de patinaje y ahora tiene una escuela. ¡Guau! Dijo que puedo ser buena. ¡Yuhu, Madeline! ¡Es hora de ir a casa! ¡Oh, bien! ¡Alonso, en marcha! Ahora Madeline tenía una nueva ambición y se propuso cumplir con su misión. Esa noche, luego del pan compartir... ¡Yo quiero el pan y la mantequilla! ¡Pero más que nada, quiero a mis amigas! Se cepillaron los dientes y se fueron a dormir. Madeline soñó que en patinaje era la primera. ¡Oh! ¡Genevieve! ¡Oh, no! ¡Se me hizo tarde! Y cuando el reloj marcó las 9:30, 11 niñas estaban en dos hileras. Pero a Madeline no había quien la viera. Lo siento, hoy no tengo tiempo para ir a caminar. ¡Tomaré lecciones de patinaje! Bajo Madeline, prometiste ayudarme con mi ortografía. No te preocupes, lo haremos después. Y no lo olvides, clase de música a las 4. El concierto es la semana entrante. Ahí estaré, lo prometo. Au revoir. Ya no estés triste. Te llevaré a pasear. ¡Jamás lo lograré! Práctica, práctica, práctica. Eso es lo que hace falta. Madame Dubois, esperaba verla por aquí. Quiero que usted me enseñe. Puedes asistir una vez por semana. O, si lo tomas en serio, el patinaje intensivo. Prefiero el patinaje intensivo, s'il vous plaît. Eso requiere 3 horas al día entre semana y 8 los sábados. Eso es... 23 horas a la semana. Claro, hay que practicar para ser grande. ¿Aceptas? Oui, Madame Dubois.
Bien. Ponte de pie. Tenemos mucho que hacer. De nuevo. Y de este modo su educación. De nuevo. No comenzó con satisfacción. Pues solo sentía frustración. Y un poquito de refrigeración. Bien hecho, Madeline. Hay que practicar para ser grande. Continuaremos mañana. Au revoir. Au revoir. Mientras más practique, más pronto seré tan buena como Madame Dubois. Aún hacía piruetas fatigada, mientras el sol se ocultaba. Y hasta de cenar se olvidaba. Au revoir, Madeleine. Au revoir. ¿Cómo se me hizo tan tarde? Y cuando Madeleine a casa llegaba, la cena ya estaba quemada. ¡Ay, no! Lo siento, se me fue el tiempo. Madeleine, te perdiste la clase de música. No ocurrirá de nuevo. ¿Y qué hay con mi ortografía? El examen es mañana. Estudiaremos después de cenar, Nicole. Lo prometo. Antiguo. Antiguo. A-N-T-I-J-U-O. Daniel, ¿me ayudarías? ¡Uy, por supuesto! Y mientras Nicole deletreaba... A-N-T-I-G-U-O. Madeleine ya soñaba. En practicar su patinada. Algo no está bien. ¡Oh! ¡Madeleine! ¿Dónde está? ¡Oh, no! ¡Madeleine! ¿Qué te ocurre? No es una momia. Es Madeleine envuelta en sus sábanas. Madeleine, ¿eres tú? ¡Ayúdame! ¡Merci! Soñé que giraba muy rápido con mis patines y pues... supongo... Mes enfant, quisiera hablar con Madeleine a solas. Sé lo que el patinaje representa para ti, pero debes equilibrarlo con el resto de tu vida. Lo sé, Sor Clavel, pero si quiero ser tan buena como Madame Dubois, entonces debo entrenar mucho. Una aspiración admirable, pero en poco tiempo intentas hacer demasiado. ¿Qué hay con Genevieve? ¿Tendrás tiempo para sacarla a pasear? Tus amigas te extrañan y tu trabajo escolar quedará descuidado. No se preocupe, me daré tiempo durante el día. Me daré más tiempo en el día, lo haré más tiempo en el día, me daré.
Más segundos por minuto, más minutos por hora. Ni siquiera oliendo flores tiempo desperdiciaré. Más tiempo en el día me daré. Tic, 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 toc, tic, 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 toc. La vida es más que un reloj. Tic, 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 tac, tic, 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 tac. Luchar contra el tiempo te puede enfermar. Perderé menos tiempo en el día, lo haré. Menos tiempo en el día perderé. No más descansar, tampoco jugar. Con reloj en mano mi vida planearé. Menos tiempo en el día perderé. Tic, 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 toc, tic, 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 toc. La vida es más que un reloj. Tic, 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 tac, tic, 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 tac. Luchar contra el tiempo te puede enfermar. Me daré más tiempo en el día, lo haré. Más tiempo en el día me daré. Me levantaré antes del amanecer. Usaré mi energía y ya no comeré. Más tiempo en el día me daré. Tic, 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 toc, tic, 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 toc. La vida es más que un reloj. Tic, 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 tac, tic, 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 tac. Luchar contra el tiempo te puede enfermar. Tic, 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 toc, tic, 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 toc. La vida es más que un reloj. Tic, 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 toc, tic, 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 toc. Jamás le ganarás al reloj. Tic, toc, tic, toc, tic, toc, tic, toc. Jamás le ganarás al reloj. Madeline, no puedes hacer todo. Sí, puedo con todo. Solo necesito un buen plan. Planearé cada hora, cada minuto. Pero, Madeline, ¿eso no te deja tiempo para divertirte o soñar o...? Por favor, Soclavel, sé que puedo hacerlo. Bueno, está bien. Pero si empiezas a rezagarte... ¡Se me hizo tarde! Y Madeline, con el ánimo contento, comenzó su experimento de planear cada momento. Se oyó bien el segundo movimiento, pero a Madeline le sonó muy lento. Pues solo le importaba el tiempo. Y la campana fue de su vida el gobierno. Encore, otra vez. Corrió por ahí. Corrió por allá, sin tiempo que desperdiciar. ¡Madeline! ¡Ven a jugar! ¡No tengo tiempo! Si antes fue una niña feliz y sana, ahora era una imagen que pena inspiraba. Tanto que ni aún con almohadas peleaba. A las 5 comenzaba su día. Así que patinaba, giraba y subía. Pues ahora corriendo vivía. Un u o a con cada nuevo día. Pues incluso Sofía le decía. ¡Muy bien! Pero Madeline solo las fallas veía. Sonríe, Madeline. Es la parte divertida. Siéntete orgullosa. Pero aún puedo mejorar. Necesito cumplir con mi plan. ¡Madeline!
Adeline. Necesita dormir. Ha intentado hacer demasiadas cosas. La luz prendió Sor Clavel. Algo no está bien. Y temerosa de una calamidad, ella corrió a gran velocidad. ¡Oh! ¡Ayúdenos, Sor Clavel! ¡No podemos despertar a Madeline! ¡Oh, no! ¡Madeline! ¡Despierta, mi niña! ¡Auxilio! ¡Osecu! ¡Madeline, despierta! ¡Despierta, por favor! ¡Anda, Madeline! ¡Escucha! ¡Tienes que despertar! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Ayúdeme a alguien! ¡Genevieve! Bien. Estábamos preocupadas por ti. Preocupar así a mis amigas no es correcto. Las cosas cambiarán desde este momento. ¡Qué bien! ¡Sí, bien hecho, Madeline! ¡Bravo, querida Madeline! A veces se deben romper los programas. ¡Sí! ¡Madeline volvió! Ya no hagas divertida. ¿Me ayudas con ortografía? Se rompió en pedazos el programa y las niñas volvieron a sus camas. Con Madeline menos obsesionada, ellas descansaron a sus anchas. Y Genevieve fue la más impresionada. Desde hoy tomaré la clase una vez por semana. Claro, querida. Patinar te debe causar felicidad y sonrisas. ¡Exacto! ¡Exacto! Ahora, si me disculpa, he ignorado a mi gran amiga Genevieve. Genevieve hizo sus acrobacias. Y a Madeline le hicieron mucha gracia. Su risa desapareció un segundo, pero ahora le sonreía al mundo. ¡Wow! ¡Son las 5! ¿Eso significa? ¡Oh! ¡Que es hora de divertirme un poco más! Hoy, Madeline volvió a ser igual. Y tuvo tiempo para jugar, pues la niñez es para disfrutar. ¡Bravo! Y eso es todo. No queda más por contar.